Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión empezamos con la primera sesión del curso de Introducción a la Modelación Epidemiológica, que corresponde al Seminario de Matemáticas Aplicadas 1 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para quienes no han visto la presentación del curso, se las dejo al final. Pues bueno, vamos a empezar. ¿De qué va la modelación epidémica? Es un poco de lo que vamos a hablar hoy, del tipo de herramientas que vamos a estar usando. Y en otro video hablaremos un poco de los textos y los libros que vamos a necesitar para este semestre, que vamos a proponer en este semestre. Modelación epidemiológica fue un curso que, con un montón de otras cosas, surgió, al menos en su idea original, a partir de la pandemia del COVID-19. Y como tal, pues es un curso donde queremos explorar no nada más las herramientas matemáticas para abordar el tema de las epidemias, y el control que se puede proponer a partir del análisis matemático de estos fenómenos, sino también pues mostrar con toda la actitud crítica en qué ¿cómo se dice esto? En qué momento de la cosa estamos, ¿no? En qué nivel de conocimiento estamos en general respecto a las epidemias desde la óptica del matemático, ¿no? Vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, ¿de qué va esto? Epidémica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué y para qué, ¿no? Entonces, queremos ver qué nos pueden decir las matemáticas que hemos adquirido hasta este momento de su formación matemática y quizás un poquito más para los que han estado muy atorados en la parte abstracta.
¿Y para qué, no? ¿Qué pueden decir las matemáticas y para qué queremos involucrar las matemáticas en esto? Entonces, ¿de qué se trata esta cosa de la epidemiología? Entonces, epidemiología es un estudio de una población, ¿no? Entonces, es el estudio de una población o de las poblaciones. ¿En qué sentido? Respecto a su estado de salud, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Entonces, de entrada, aunque podemos hacer proponer modelos matemáticos de la salud de los individuos, lo que aquí nos va a interesar es el estudio de poblaciones, ¿no? Y aquí hay que hacer un comentario respecto a qué tan grandes son las poblaciones. Eso va a depender, es porque de eso va a depender el tipo de herramienta que de forma honesta podemos usar, ¿no? Entonces, queremos estudiar las poblaciones, es decir, cómo crecen, cómo cambian respecto al estado de salud. Eso significa que para nosotros el estado de salud se va a determinar de alguna forma clases en la población, ¿no? Clases en el sentido abstracto, ¿no? Vamos a pensar que a una persona la podemos podemos determinar una única clase a la que pertenece, y esa la unión de todas esas clases representa toda la población, ¿no? Y a esas les vamos a llamar clases epidemiológicas. La otra cosa es que aquí nos estamos metiendo en un lío porque decimos, pues es el estudio de la población respecto al estado de salud, ¿no? Y puede parecer poca cosa, pero cuando hablamos del estado de salud, ya nos metimos en un lío porque ¿qué significa eso de salud? Y desde luego podemos jugarle al diccionario escolar y decir salud es no enfermedad, ¿no? No enfermedad. Y luego, ¿qué es una enfermedad, no? Es decir, suponemos que hay un estado fisiológico que determina cierta homeostasis, ¿no? cierto estado de referencia, ¿no? Y a eso le llamamos saludable, ¿no? Ahora, una persona saludable de la década de los 1930 podía morir de cierto tipo de enfermedades. Era poco probable que desarrollara, por ejemplo, cáncer. Pero era muy probable que muriera de una embolia o de un traumatismo o balaceado o lo que sea, ¿no? Una persona de la década de los. Una persona joven de la década de los 1980 tenía cierta probabilidad de contraer VIH
y 10 años después morir de alguna complicación asociada al SIDA. Hoy eso es bastante menos frecuente. En cambio, es muy frecuente enfermar de cáncer, de algún tipo de cáncer, ¿no? Y esto pasa porque el estado social de salud o enfermedad va a ir cambiando conforme cambia la condición histórica de las sociedades. Eso lo vuelve un problema matemáticamente difícil. Por ahí yo les mencionaba que este curso surgió durante la pandemia del COVID. En algún momento, cuando se empezaron a dar los rebrotes, los primeros rebrotes, y que hubo varios tipos de explicaciones, ¿no? Que tenían que ver con el cambio de cepa, ¿no? Decir que quienes ya habían estado infectados con cierta cepa, de todas formas eran susceptibles a infectarse con otra cepa y demás. Y hubo quien decía que, pues, como que no valía mucho la pena hacer modelación matemática porque no nos estaba sirviendo de mucho, no nos estaba diciendo mucho. Y hubo quien trató de defender la actividad de modelación diciendo que la epidemia correspondía a un modelo como los primeros que vamos a ver ahorita, que son, o la siguiente clase, que son los modelos en ecuaciones diferenciales, tipo Kermack-McKendrick, y que lo demás, el resto del comportamiento del sistema, estaba asociado con el comportamiento de los individuos y con el agregado de los comportamientos individuales, lo cual es cierto, pero es cierto durante todo el comportamiento del sistema. La cuestión acá es que los modelos en ecuaciones diferenciales pues van a corresponder con cierta densidad de la población que está actuando como sistema epidemiológico, y cuando esa densidad es bajita, pues las ecuaciones no nos van a servir de nada porque están aproximando a una cosa que no se va a dar por el número, la cantidad de personas en la población, ¿no? Y entonces hay que recurrir a otras herramientas sin ningún miedo, ¿no? Funcionan, pues hasta donde pueden funcionar y funcionarán de la mejor forma en la medida que mejor se usen, ¿no? Entonces no hay infalibilidad, pero pues hay que saber usar la herramienta adecuada en el momento adecuado, ¿no? Entonces, decir que salud es no enfermedad, no es útil, ¿no? No es una definición útil de salud. La OMS define salud como salud, lo define como cierto estado de bienestar fisiológico, psicológico o psíquico, o como le quieren llamar, mental, pero también social de la población, ¿no? Ese es el estado de salud. Entonces, si las personas no tienen acceso a servicios de salud, según esta definición de la OMS, no es una población saludable. Ajá. Si las personas tienen revisiones periódicas en el servicio de salud, etcétera, pero por sus condiciones laborales o de cualquier fuente de estrés sufren enfermedades mentales o desórdenes mentales, entonces no es una población saludable, ¿no? Entonces ahí hay esta definición sí mete una
serie de condiciones que esclarecen, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de salud, pero que es más complicado hablar del estado de salud que de no tener una enfermedad. ¿Sí? Digo, eso hay que discutirlo con más ejemplos y demás, pero nada más para que se piense que esto no son ecuaciones diferenciales aplicadas, no es estadística aplicada, es algo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, salud fisiológica es bienestar fisiológico, mental y social, ¿no? Ahora, en cuanto lo que vamos a hacer nosotros, nosotros nos vamos a preguntar justamente en primera instancia, en una primera aproximación, no por el estado de salud, sino por la existencia o no de enfermedades, ¿no? Eso no determina el estado de salud, determina el estado que guarda la población respecto a la adquisición o no de una enfermedad. Y vamos a empezar con enfermedades que correspondan con algún patógeno, con algún agente biológico que produce cambios que dan pie al desarrollo de una enfermedad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, nos vamos a preocupar por los patógenos. Y esos patógenos, pues pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, priones, ¿no? Que entran al cuerpo y de alguna forma van a ir cambiando el cómo funciona el cuerpo respecto de un estado que consideramos saludable, ¿no? O en ausencia de enfermedad. ¿Está bien? Y muchos de los ejemplos que vamos a ver, pues nos vamos a preguntar solamente por una de las enfermedades, aunque vamos a estar visitando comorbilidades en la medida que nos empecemos a sentir más cómodos con la herramienta, ¿no? En cuanto a la herramienta, ¿de qué herramientas contamos en las matemáticas para tratar de explicar fenómenos epidemiológicos? Pues de entrada, se trata de un estudio de poblaciones, pues tenemos la estadística. ¿No? Ahora, la estadística nos plantea un montón de problemas, ¿no? De entrada tenemos que ser capaces de muestrear. Y el muestreo, pues tiene. Y a partir del muestreo hacer inferencias, ¿no? El muestreo tiene sus propios problemas, ¿no? ¿Cuándo tenemos un tamaño de muestra suficiente como para decir cosas sobre los datos que estamos levantando, ¿no? Entonces, esto está amarrado con la capacidad que tengamos de hacer inferencias. Y las inferencias, pues podemos hacerlas Lavalles,
O con el rollo frecuentista, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene su propio caminito. Pero a las dos nos interesa, pues, de qué tamaño es la muestra, ¿no? Entonces, si la muestra es suficientemente grande y tenemos suficientes datos, pues podemos hacer varias inferencias por el camino que se elija. Alguno topará con pared en algún momento y el otro en otro momento. Y pueden ser complementarios, ¿no? Pero si el tamaño no es suficiente, pues no podemos hacer ningún tipo de inferencia. Ahora, ahí a qué nos estamos enfrentando, a que no tenemos suficientes datos, ¿no? Y hay formas matemáticas de completar esos datos y de tratar los datos que ya tenemos. Entonces siempre podemos pensar que las cosas que no conocemos sí se comportan de alguna forma, siguiendo algún patrón. Pero no conocemos esencialmente los mecanismos que llevan a ese comportamiento, ¿no? Entonces siempre podemos suponer que hay cierta cantidad de azar, aunque en realidad lo que pasa es que no conocemos los mecanismos subyacentes, ¿no? Entonces, sobre todo si nuestro sistema es suficientemente grande, podemos jugar con el azar, ¿no? Y hacer algún tipo de aproximación y ajustes. Entonces, si tenemos poquitos datos, podemos ajustar datos generados de forma aleatoria con cierta distribución que correspondan con algunas observaciones que sí se pudieron hacer, aunque no sean suficientes, y suponer que tenemos cierto grado de incertidumbre. Y ese grado de incertidumbre, pues quisiéramos que fuera cada vez menos. Y pues hay todo el campo este de cuantificación de incertidumbre y demás, ¿no? Toda esta parte, pues tiene que ver con procesos estocásticos, incluyendo cadenas de Markov, procesos de Poisson, procesos de ramificados, etcétera, ¿no? Toda esa parte estocástica proviene de cómo lidiamos con datos que no son suficientes, ¿no? O que consideramos de alguna forma suficientes, pero que hacen cosas raras. Entonces, ¿cómo tratamos con eso? Entonces, ese es un camino. ¿Cuál es el problema de los procesos estocásticos? Que en esencia estamos pensando en este papel que está jugando el azar dentro del sistema. Y que a veces es útil, sobre todo cuando no tenemos demasiada información. O tenemos información y no solo insuficiente, sino poco chafa, ¿no? Entonces, otro caminito es sacar promedios, ¿no? Hacer lo que se llaman aproximaciones de campo medio. Y el resultado de estas aproximaciones de campo medio vamos a tener ecuaciones diferenciales.
Entonces, preguntarnos el proceso con elementos de azar que lleva de que una persona que trae un patógeno dentro lo expulse y alguien más lo cache y empiece a crecer dentro de él, cuando tenemos un montón de individuos, lo podemos describir usando aproximaciones en las tasas en que las velocidades en las que se transmite, las probabilidades de que una transmisión sea exitosa, etcétera, pues nos llevan a usar ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ¿no? Y ecuaciones en diferencias si decidimos hacer las cosas pues como son en el universo, representando elementos discretos, ¿no? Ok. Entonces, se parte de la estadística y de ahí podemos ir hacia procesos estocásticos y ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, son herramientas que se han usado durante mucho tiempo. Ahora. Entonces, el tipo de ecuaciones que vamos a trabajar son, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Tenemos cómo cambia cierta porción de la población y esto se va a ver como una tasa constante por la población. En este caso, ese va a representar personas que están susceptibles a contraer una enfermedad, personas que tienen la enfermedad y pueden transmitirla, y esto más alguna otra cosa, ¿no? F de S y algunos parámetros y demás, ¿no? Entonces, esta función podría ser no lineal, pero esta es no lineal, ¿no? Entonces, el tipo de ecuaciones que nos van a salir son siempre ecuaciones no lineales, por un lado. Por otro lado, y es una cosa que vamos a discutir más adelante, pero esta cantidad de aquí es lo que está midiendo de alguna forma cómo interactúa los individuos de una población con los de otra. Los que están, los que no son portadores de la enfermedad, los que no han tenido contacto con esa enfermedad y los que sí tienen ese patógeno, lo que sea, y pueden transmitirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido lo van a transmitir? Depende de la densidad de población de unos y de otros. Esto es como pensar que tienes individuos de una de las poblaciones. Digamos que estos amarillos son susceptibles. Y tienes por ahí un individuo infectado. Este infectado, dependiendo del tipo de enfermedad, pero puede tener contacto, digamos, con alguno de estos. Y le puede pasar el patógeno, ¿no? Le pasa el patógeno y este se infecta o no se infecta. Y este también y este también. Ahora supongamos, todos los monitos son esencialmente iguales. Ahora supongamos que este monito tiene obesidad, ¿no? Está más panzón. Supongamos que que por acá hay un mono chiquito que es un niño pequeño. Supongamos que este de aquí tiene un ritmo de vida que no va a permitir que este tenga contacto con este.
lo que dicen estas ecuaciones, y es algo, les digo, que vamos a discutir con más cuidado, lo que dicen estas ecuaciones es que para un individuo infectado, el evento, ¿no?, la probabilidad de que le transmita el patógeno a cualquier otro miembro de la población susceptible de recibir eso, ese patógeno, es la misma probabilidad independientemente de los individuos. Esto es producto de lo que le llamamos la hipótesis de la buena mezcla. Es decir, que la población está bien mezclada entre susceptibles e infectados, y que entonces el evento de infectarse debido a algún contacto es, tiene la misma probabilidad para todo el mundo. Lo cual no es cierto, ¿no? Y lo vimos en la epidemia del COVID. Las personas de mayor edad y los niños, y las personas con cierto tipo de comorbilidades, con enfermedades cardíacas, con obesidad, ¿no? Con enfermedades pulmonares previas, fumadores, etcétera, tenían un grado de susceptibilidad al patógeno mayor que el resto de la población. Los niños desarrollaban una sintomatología completamente distinta a la de los adultos. Y las personas en cierto rango de edad eran quienes estaban más probables de desarrollar una enfermedad grave. Entonces las poblaciones no están bien mezcladas, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? Vamos a tener que discutir esto más adelante, les decía. Entonces las poblaciones no están bien mezcladas, y claro que podemos aproximarnos como una aproximación de campo medio mediante ecuaciones diferenciales. Los científicos lo han hecho durante mucho tiempo, han obtenido resultados interesantes a partir y adecuados a partir de esas aproximaciones, pero llega un momento en el que ya no sirven. No me refiero a que a partir de ese momento en la historia deja de servir la herramienta, sino que hay fenómenos, hay ciertos comportamientos de sistemas que no nos sirve, en los que no nos sirve una aproximación de campo medio. No nos sirven en esos casos las ecuaciones diferenciales. Y pensemos en algo bien sencillo. Una enfermedad donde las heterogeneidades cuentan tanto, como fue el caso del COVID, pues tienen que, y pensemos nada más en las heterogeneidades, por ejemplo, que son producto de cómo nos movemos en una ciudad, ¿no? Entonces, no es el mismo grado de susceptibilidad la persona que utiliza tres medios de transporte distintos diariamente a la persona que tuvo la oportunidad de quedarse en casa a hacer todo su trabajo sin exponerse. No es el mismo grado de susceptibilidad, entonces no estamos bien mezclados. Y eso, si lo notan, pues es producto también de la desigualdad social. Entonces no podemos rehuir de los problemas sociales, nos van a estar persiguiendo y en algún momento vamos a tener que introducirlos a la discusión matemática, ¿no? Pero bueno, entonces hay algún momento donde esta herramienta deja de ser suficiente y necesitamos, por ejemplo, si estuviéramos en este caso, podemos representarlo como una red de contactos, ¿no? Entonces, estos dos que representan a estos dos nodos tienen contacto con el nodo infectado, que es esta persona. Y por acá vamos a tener dos nodos aislados, que son esta persona y el niño, ¿no? Entonces, tenemos una componente por acá y esta componente así. Y además podemos introducir pesos, ¿no? Entonces, digamos que este tiene peso alfa y este tiene peso beta.
Y entonces el peso beta va a facilitar la infección de esta persona que tiene comorbilidades, y esta nunca va a poder infectar a esta porque nunca tienen contacto, ¿no? Entonces, el uso de modelos en redes nos va a permitir hablar de otros tipos de comportamiento donde ya metemos como una variable el quién tiene contacto con quién, el cómo los contactos entre los distintos individuos de la población no son homogéneos, son heterogéneos, ¿no? Y dependen del contexto, ¿no? No es el mismo tipo de red, por ejemplo, la red de contagios del COVID, donde en un autobús te podías contagiar dependiendo de la densidad y de cuántos infectados había sobre el autobús, a, por ejemplo, una red de infecciones sexuales, ¿no? Donde un solo individuo, si es suficientemente promiscuo, tiene una red de contactos de este estilo, ¿no? Es el centro de una red con un montón de conexiones, un individuo promiscuo. Entonces, una enfermedad de transmisión sexual no tiene una red de contactos parecida a una red de contagios de una infección de vías respiratorias, ¿no? Entonces, ese contexto de cómo nos infectamos, pues también determina el tipo de herramienta que vamos a usar, ¿no? Entonces, redes es otra herramienta que vamos a estar utilizando. Y el cómputo nos va a dar dos herramientas más, que son los autómatas celulares. Donde la espacialidad es el punto central y el comportamiento local de los individuos, lo vamos a ver con cuidado, y la modelación basada en agentes o modelos multiagente. Y aquí me quiero detener un momentito porque en el caso del COVID en México, por ejemplo, hubo esta esta serie de medidas que eran un poco sugeridas para mucha gente, ¿no? De usar cubrebocas, de quedarse en casa lo más posible, etcétera, ¿no? Y si bien mucha gente no podía atender al quédate en casa, hubo gente que sí tenía la posibilidad de atender el quédate en casa y decidió no hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque en su momento les pareció lo más razonable no hacerle caso a las autoridades sanitarias. Uno podría pensar, bueno, pero pues ¿por qué no hacerle caso a las autoridades sanitarias? Pues hay muchas razones. Había gente que desconfía patológicamente de la autoridad, ¿no? Y podríamos dar un montón de argumentos a favor y en contra de esa actitud, todos los argumentos psicológicos y sociológicos posibles, pero el hecho es que había una dicotomía entre creer o no creer en la información que provenía de la autoridad sanitaria y hacer caso o no de las medidas de control sugeridas, ¿no? De las medidas de no contacto social. Entonces, la movilidad de las personas no solo determinó el cómo fue el contagio, sino que además se modificó respecto a cómo la información iba fluyendo y respecto a cómo, teniendo esa información, se tomaban cierta decisión u otra, ¿no? Entonces, cómo las personas deciden tomar alguna acción es importante y es un problema social,
de conglomerados sociales, ¿no? De colectividades, ¿no? Entonces, esto no nos sirve para el comportamiento colectivo. Esto nomás nos sirve para cuando ya sabemos quién tiene contacto con quién. Y esto nos sirve siempre que la posición geográfica de las personas sea importante, ¿no? Pero esto nos dice además que es bajo ciertos estímulos, vamos a decirle, cómo va a cambiar el comportamiento, ¿no? Y eso, ¿no? Que lo que para algunas personas es racional puede no ser racional para el colectivo, ¿no? Entonces, el problema de la racionalidad acotada. Y el individualismo, ¿no? Y eso lo vamos a estudiar usando modelos multiagente. Entonces, pues hay un montón de herramientas que podemos usar, ¿no? No nos debemos limitar nada más a las ecuaciones diferenciales, porque pueden no ser la herramienta más útil, ¿no? En ese contexto. Ok. Entonces, para terminar esta primera sesión, quiero hablar un poco sobre algunos términos generales de los que vamos a estar hablando. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, hay un montón de tipos de enfermedad, pero generalmente podemos hablar de enfermedades infecciosas y enfermedades sistémicas, por ejemplo, ¿no? De males agudos, de males crónicos, ¿no? Y demás. Ahora, esta separación entre infecciosas y sistémicas, que bueno, vamos a ver el caso de la diabetes, que es una enfermedad sistémica, pero que se comporta de forma infecciosa por la componente social. Digo, puede ser dúctil, pero en principio nos va a servir, ¿no? Entonces, estas infecciosas son las que tienen que ver, quedamos con un patógeno, ¿no? Las enfermedades infecciosas pueden ser comunicables. Es decir, que se puede transmitir de persona a persona, ¿no? Por ejemplo, el tétanos es una enfermedad infecciosa, pero no es comunicable, ¿no? No la pasas de persona a persona, la obtienes de tocar algún objeto con infectado con ese patógeno, ¿no? De tocarlo con alguna herida abierta, ¿no? Entonces, y como esa hay otras. Entonces, las comunicables son menos que las transmitibles. Y ya cuando hablamos de transmitibles, ya estamos pensando en varias formas de transmisión. Estamos pensando que esto se transmite de persona a persona, pero que puede ser transmitido por contacto directo, como las comunicables, que puede ser por vía aérea, ¿no? Algo que esté en el aire y te lo, ¿no? Como el caso del COVID, que no es exactamente necesario el contacto persona a persona, sino el contacto de la persona con las partículas de virus que están, perdón, los virus que están en, o los viriones que están en las partículas de saliva que la gente escupe cuando tose, ¿no? Y que están en el ambiente.
Puede ser por vía de consumir comida infectada, como la salmonelosis, el agua, ¿no? Por vía de consumir el agua, como el cólera, enfermedades vectoriales, que tenemos una persona que se infecta por el contacto con un, o que infecta algún vector y que ese vector infecta a otra persona, ¿no? Pensemos en el dengue, en Zika, chikungunya, malaria, ¿no? Estas enfermedades que transmiten los mosquitos. Y las que se transmiten verticalmente. Es decir, de las hereda la madre al hijo, ¿no? Por ejemplo, el Zika, el VIH, ¿no? Se heredan al hijo. O se pueden heredar al hijo. Ok. Ahora, respecto a el estado de la enfermedad, vamos a llamarle expuesto a alguien que tiene contacto efectivo con un individuo infeccioso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de contacto efectivo es si tú tienes contacto con una persona que está infectada de VIH, pero el contacto que tienes es de platicar varias horas de frente, o de compartir el baño, o de darse abrazos, ese no es un contacto efectivo infeccioso, ¿no? En cambio, con una persona enferma de COVID, simplemente estar en la misma habitación durante mucho tiempo o durante un tiempo suficiente es un contacto efectivo como para considerarte expuesto al patógeno, ¿no? Vamos a decir que alguien está infectado si fue expuesto. Y el patógeno se establece, ¿no? Se establece en su cuerpo. Es decir, empieza a tomar control de las células, por ejemplo, el virus, o empieza a esparcirse, por ejemplo, una bacteria, un hongo, demás, ¿no? Infeccioso es un infectado que transmite, que puede contagiar. Ese es un infeccioso. Vamos a decir latente a un infectado que no es infeccioso, que no contagia. Al menos un tiempo, por un tiempo. Ese tiempo es llamado tiempo de latencia. Esto se puede deber a que el patógeno se desarrolla en una escala de tiempo más lenta, como en el caso del VIH, que se mantiene latente y en algún momento, dentro de un periodo de 10 años, empieza a producir un montón de viriones, ¿no? Entonces ese es el periodo de latencia, ¿no? Y hay un periodo de incubación que es el periodo entre la exposición y la infección, ¿no? Ese periodo lo tienen todas las enfermedades, todos los patógenos, ¿no? Vamos a decirle prevalencia a
si contamos los casos de individuos infectados, en cierto tiempo, ¿no? Digamos, son los infectados en un tiempo específico. Por ejemplo, en un periodo de una semana o demás. Vamos a llamarle incidencia a la tasa de infectados en un intervalo de tiempo. En un intervalo. Esto es, por ejemplo, a la semana tantos hay tantos infectados. Y este es, después de 3 semanas hay tantos infectados nuevos o así. Fatalidad es una tasa que mide la cantidad de muertos por la enfermedad sobre infectados. Y la mortalidad son los muertos asociados a la enfermedad sobre el total de la población. No, eso son cosas distintas, ¿no? Entonces, a partir de esto ya empezamos a hacer modelitos de ecuaciones diferenciales en la próxima sesión. Pues bueno, hoy le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a hacer modelos de estos que les llamamos de cajitas o tipo SIR, ¿no? Por hoy le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.